Levain with a throw. On the money. Schultz feeds it to Levain, who trails and then gets a lovely ball away for Mare, who angles his run. Cross. Renetta pings that one away well for Levain, freeing up some room for Frager. Mineta dodges the ref, dodges Spain, and then gets through. He's so good. His money all day, every. Marcos. Around goes Levain. Finds Mare midfield. Back comes Gonzalez. Gonzalez rumbling over the top. And Argentina make it a 10-point lead. Crossfield heads Alvarez. Great ball placement back for Fraga. Fraga dummies and then releases. Graziano. Levain finds men in motion across the left. They're looking for an early strike here, and Gonzalez. Gonzalez, on they come. Through Alvarez, and it's back-to-back scores for Argentina. Passing has to be crisp. Roach charge down with the 22 restart. Back with Gonzalez, who scored the first try. One, go! The error's compounding here for Australia. Turner rushes up, makes the tackle, but it's going to sit there for Mineta, who's almost unstoppable with his wicked feet and pace. Clean grab from Alvarez. Gonzalez, he's taken some stopping. He's been a real handful. And frees up Mineta again. And Mineta, the money man. Mixing up the jump, going to the front, around the corner. Goes Mantefa. Wide now. Palmer's really got a scoot. Mineta on the angle. And he'll... During the season, obviously, we want to win all the games, but the idea is be competitive during all the season to arrive in a good condition to Madrid and to Paris. Well, Santa gets some ball in hand. No options down the blind side, but now they go wide. It's a barreling carry from Osadchuk, and quick ruck ball through the hands. Gonzalez wants another. Set. Palandini with the put in. Green jerseys straining against those in white and sky blue. And oh, just look at the wheels on Monessa. Argentina's wonder kid. Vantage 26 offside. Blue. Alex Jova. No hands, notes! Stay, stay. Thank you. La tiene Lucho González una vez más. Fija un par de marcas, sigue González, lo llevan al piso, la cuida Álvarez, juega Mare, viene Moneta, ahí trae por afuera del equipo argentino. La Qué pelota bueno. Va para Osadchuk, strike, 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 strike. They're in control here and they know it. In just 22.
First man. Keeping the ball well, Moneta. Oh, there you go. I'm not sure anyone on the circuit in terms of height as well in this team. And there is Rodrigo Iscro. Look at him go. World Player of the Year finds an assist with his first touch. He was nominated, he and Aquilo Rocalesso were the front runners for it, but when his name was read out, it was a brilliant moment. And here's Herman Schiltz now towing it ahead, looking for another try before the break. And here's number 22, Thomas Elizalde, up to the 10-meter line. Revol again. Here's Iscro. He's going to put it on the toe for Marcos Moneta. Moneta scoops it up. Back to Iscro. Oh, that's... Let's throw this line out. What a stitch up. Stay out, out, out. Here's Gonzalez. Oh, that's a lovely ball.
as Argentina launch their first real attack. It's Ethcrow to Moneta. The band's back together and they're playing bangers. Moneta. Set! Stay in. And away they come, out to the left through Revol, taking it upon himself, the veteran ghosting across field, finding easily Ethcrow. Tap and go from Mare. They've got numbers, remember, they've got an extra player, and they've got Luciano Gonzalez. Is able to stand in the tackle, they're both so strong. And that ball stays alive. Satuk. Moneta, it's just wave after wave of Argentine jersey. Second half, high ball in play time affects their decision making under fatigue. Oh, Revol got a big blindside. Scrum had wheeled that way and he only scored plenty. Played 101. Here is his club. Straightening the attack as only he can do. Look at him, just eats up the meters. Selwyn Davids really had to stay in the fight there. Quick reload here for Alvarez. He's going to kick now. It's through for Pelandini and he sits up for him. Has he got there? He's over the line. Flat ball to Fraha. Really good cover tackle for Norquia, but it opens up for Rodrigo Iskrop. He's got Schiltz with him. Schiltz might trust his speed. No, he digs it back to Rodrigo Iskrop. 2:20 to go. Another line-out win for Alvarez. Pelandini, short ball to Mare. That was slick. He gets it off the deck to Iskrop, the dummy, and the power into the 22. Gonzalez picks and goes, pops it up to Alvarez. Oh, this is just brilliant from Argentina. Back to the full complement. Spain playing with six. Ramos throws it off the deck into the hands of the Argentina captain, Santi Alvarez, and he gives it to Moneta like a laser beam straight through the middle. And Argentina hit back under the posts. Now the referee will tell him to hurry up and put it down here. Yeah, that's the new regulation. Mare to Isgrov. Isgrov's got Moneta to his left. He's going to keep going. Rodrigo Isgrov just like a steam train upfield. And then the pass to Moneta timed it beautifully. The 1-2 punch of Los Pumas Sevens. Isgrov and Moneta back in tandem and back making tries on the seven series. Schiltz now bursting through the middle. Look at him go, the big man. He's going to run out of pace, but this guy isn't. Marcos Moneta just keeps racking them up for Argentina. And that is a cup quarterfinal hat-trick for Marcos Moneta. Pelandini comes the near side to Mare. Beautiful flick out the back. Pelandini, Fraha's there. Schiltz as well. Mare reaches out and scores. The power game. With a bit of Rodrigo Iskro on the bench for this final. Current World Player of the Year. Moneta former is Gonzalez. Trying to get through Conway and he does. So powerful. More possession here for Argentina and more tackling to be done by the team in green. Mare, Moneta. Moneta on the cut. Osadzuk. Matias Osadzuk will get there. Away from them. Mare nicely to Pelandini. And here's Gonzalez. Conroy this time holds on for dear life, Ireland. Still alive for Mare. Inside ball. Here he is. Marcos Moneta. Isgro, good tackle on him by Gavin Mullen. That's a lovely ball which could result in something positive for Argentina. Last ditch defence, they get it off the floor to Pelandini, still alive, lofted over the top brilliantly to Rodrigo Isgro. Anyhow, 0-0 the score, anywho indeed. And Argentina just released their speed, so one pass and it'll likely be one score here. How quick is Mark trying to commit the Aussie attack to chase him crossfield? That's a great ball away for Rodrigo Isgro. Look out, they have got men in motion and there's no stopping Germán. Long bottom, trying to create something, anything.
Malouf has to get loose, away for Lawson. It's going to set up there for Argentina. And they are queuing up infield. They won't be required, though. Weak wing in their match day squad of 13. They're all match winners. Revolt. Mineta, speaking of match winners, look at this guy go. Oh, he's all money. Don't tell me there's another one coming for Isgro. The offload's okay, it's another try. Vamos al repaso de lo que tuvo que ver con la victoria de los Pumas 7 frente al conjunto de Canadá. Isgro, el que primero va al piso para que juegue Osarzuk, para que otra vez empiece a atacar por el costado derecho el conjunto nacional y otra vez se arme para que de esta manera, con esta progresión, empiece a encontrar nuevamente pases y fíjense lo que va a hacer y terminar siendo esta jugada para que después del centro de la cancha otra vez Osarzuk encuentre a Rodrigo Isgro, que apunta el ingol y apoya el try a ganar contra el conjunto español y va a empezar de la mejor manera ya prácticamente desde el comienzo de juego para que de esta manera empiece también lo que era la posibilidad, obviamente apoyando en este caso por Moneta en la vivada español y otra vez Argentina que iba esta vez por el costado izquierdo. Buena jugada de Rodrigo Isgro para soltar pelota y para que sea nuevamente Tobias Wade el que a segundo tiempo estábamos, ganaban los Pumas 7 por 19-0 y seguía jugando el conjunto argentino para que sea Rodrigo Isgro el que apoye en el ingol rival y así seguir sumando. Ya 24-0 era prácticamente muy contundente la victoria del conjunto argentino y va a ser en este caso Graciano el que termine apoyando de esta manera para que sume su primer try en lo que era este Seven de Vancouver para que otra vez siga jugando el conjunto argentino y nuevamente después de que Germán Jules apareciera en imagen, la soltara con Gastón Revol y nuevamente el try de Graciano. Momento frente a Fiji también empezaba de la mejor manera a partir de esta posibilidad que sea apoyando de esta manera a puro aplauso y ahora con Rodrigo Isgro llegando la pelota hacia otra vez Luciano González para apoyar el segundo. En el segundo tiempo estamos para que Marcos Moneta suelte la rienda con su velocidad. Y ahora va a ser Germán Schulz el que termina apoyando en el ingol para Argentina. Y momento de jugar frente a Samoa. Rival duro y difícil para Argentina. Perdida 7-0 a partir del try samoano para que llegue esta muy buena jugada. Fíjense lo que va a hacer con alguna improlijidad. Pero otra vez Marcos Moneta con la vivada para llegar al ingol para festejarlo de esta manera y que sea el try del conjunto nacional. El line para momento de jugar y momento de mostrar otro tipo de aptitudes en este conjunto argentino, entrando bien de punta por el medio para tratar de llegar al ingol rival y ahora yendo para afuera para tratar de encontrar espacios, aunque con la desprolijidad del juego y del manejo Marco Moneta se cerraba y otra vez yendo para adentro con el kick para encontrarlo en este caso a Osarzuk. Y momento de semifinales frente a Estados Unidos. Partido frente a Estados Unidos en Vancouver, en Canadá, para las semifinales. Y agárrate y empezá a correr a partir de los Pumas con nuevos nombres, con nuevos jugadores apoyando en el ingol rival y así de esta final con try de Peleandini, con try de Way, con try de Fraga, obviamente, Osarzuk. Bueno, Argentina consiguiendo uno de los mejores rendimientos en este Seven de Vancouver, que ya lo ha visto ganar el título por varias veces, y Osarzuk, que llegaba nuevamente al ingol rival y por lo menos en la final ganaba 14-7 y momento de jugar para que otra vez sea Osarzuk el que se termine esa vez. Tratar de recuperar pelota, 21-7 ganaba el conjunto argentino y tenía la posibilidad de mover con Germán Schulz para soltar pelota rápidamente y así llegar nuevamente al ingol rival y de esta forma seguir sumando puntos y poner el 20 el conjunto argentino y a partir de recuperación, a partir de juego y a partir de muy buenos movimientos va a llegar nuevamente al ingol rival e iba a quedar tiempo para apoyar un nuevo try y así pensar en la gran final, en la gran final de Vancouver. Allí van los Pumas. La salida de Rocco Lisoa, que tiene un guante en el pie. Germán Schulz, que gana en la altura. Fue Dixon a por la pelota, pero ya debe liberar el 7 neozelandés. Lucho González, que va. Queda disponible la ovalada. Moneta levanta y va, acelera el rayo, se escapa. Y habrá rápida respuesta de los Pumas en el rayo. Money, 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 Moneta. Argentino, Tutio Osarzuk.
que robó la pelota y es penal para el equipo argentino a 30 segundos del cierre del primer tiempo. Lo juega Osakzuk, quiere la revancha el equipo argentino. Jules que se la guarda, Jules que queda centímetros del ingol. Dixon le trabó las manos, presentó igual Wade. Lucho González, traba Moneta, quiere la pelota, estaba viva y la recupera Wade. Y a correr con Tobias Wade. Se toma su tiempo, el cruce es con Pelandini, la guarda Joaco Pelandini, buen offload para Lucho González, pisa hacia adentro, le falta algo de apoyo, le pone techo a la ovalada Wade, se nota el cansancio, juega Pelandini, se la lleva Santi Álvarez, se la guarda, es traído Osakzuk, fue el piso, la tiene Isgro, liberó el pase, fue al suelo la ovalada, Fraga por afuera tiene compañía, se la guardó a Bufraga, se la entregó a Pelandini, afuera con Osakzuk a la bandera, tuto Osakzuk, trae, está. Amado va a usar el pie, la jugó con Pelandini. Hace la pausa Joaquín Pelandini. Entrega con Osakzuk, que corta por el centro. Vio el espacio, se filtró. Y dígale adiós a Tute, Osakzuk. Trae el fajón, Tute. Trae. Juega Graciano, juega Moneta, juega Rebol. Y va Gastón Rebol. Trae Graciano. Así que se la encontró Germán Jules. Evolución de gentilezas para el Rayo. Va Moneta. ¡Saca! Ya en situación de tackle, claro, canto de Jules para que Moneta vaya al piso. Álvarez que rompe. Bien hecho. Trae de los Pumas, Seven. Trae de la Argentina. Y el Rayo tiene campo para correr. Vaya, trae. Trae de la Argentina. Claro que sí. La final. Bueno, a ver qué pasa ahora con el partido empatado. Moneta para hacerlo sobrar a Isgro, que rompe el tackle. Quiere medir al último defensor, lo consigue, suelta, pase para Pelandini. Y los Pumas se ven otra vez al frente. Así va el Rayo en cara directo al ingol y nadie lo podrá detener. Álvarez, González, ahora la punta. Cuida y va para el try y apoya. Se puede pelear acá, a ver. Ahí está, vaya. González que va, bien. Y llega al try. El árbitro que aparecía por allí. Wade, Álvarez, pelota a la punta, Luciano González que va y extrae de la espuma. La pelota que sale, Mare que captura y a correr. Va Santi Álvarez, no tiene a Lucho González, Toto Mare por adentro. El capitán que no se tienta, González que va. Continúa el movimiento, el cuidado que le cantaban a Pelandini y atención porque va Moneta, trae. Ya hay ventaja. Y Moneta va y se la juega con el pie. La caída de Moneta. Te digo, es uno de los más rápidos. Ahí está, y ahí va Wade intentando ir a la bandera. Ah, tira el pase. Suelta pase para Fraga. El amago de Fraga. Isgro, el cruce con Graciano. Va Graciano al trotecito. Trae de los Pumas. Pelandini con este pase. Pelota a la punta. González que va. Fija la marca y va, sigue González, sigue Lucho. Nuevamente Pelandini para Isgro en el espacio. Y el try de los Pumas Seven lo va a marcar Rodrigo Isgro. Una buena conquista. Apoya Isgro. Try disponible para Isgro. Sigue Isgro, no pudo llegar. Está el try de Sazón, try de Mare. Desde el inicio nomás iban a tomar la iniciativa. Y Marco Moneta iba a definir una buena jugada colectiva. En su primera posición los Pumas marcaban. Moneta se tiraba el rastrón para él mismo. Y los intervalos para que no los puedan explotar los fillanos con su velocidad y su desequilibrio individual. Pero los Pumas iban a responder prácticamente. Pero los Pumas iban a tener juego y personalidad. Primero para ir a buscar el empate. La conclusión de otra gran jugada. Con Graciano corriendo una muy buena línea, quedando cerca del ingol. Y antes de ir al extra time no iba a ser necesario porque Moneta, que había recuperado una pelota bárbara en un rack, tiene todo servido para darle la victoria. Kickoff is just going to go 10 meters and the bounce. Isgro's get over that. Did he take Thomasine out on the way? Doesn't matter because Isgro's going to take the bounce and steam to the line. USA will protest, but Rodrigo Isgro quite go to hand, just losing control and then played on the ground in an offside position. Look how quickly Argentina look to swing onto attack as it's floated up over to Agustin Fraha. Those exciting young players. He's a big, strong, tall player, and it's a solid. Here's Pelandini for Argentina. Still down by seven here. And there's Isgro.
That's the kind of thing we've got a lot going on out there. Raval feeds it. Argentina looking to find a way past GB again. They were at the power game once more. Here's Iskro again. Rodrigo Iskro, World Player of the Year, dummies, goes, and he's through. And he might well have won it for us. Wade. Gaston Raval, vastly experienced, the most experienced sevens player in the world. Wade goes for the line. He's hit hard. Again, good defense from Phil Berner, the skipper, but they run out of bodies. Ball's knocked back. Raval's on the run. He hits Wade. A two-foot jump stop, which is devastating. It's beaten pretty much every defense in the world. Sliding through the tackle. Alfonso Latorre. Argentina. Set piece executed. All sorts of options, and it's dropped into space. Well, that's textbook stuff. That's how you draw it up on the board in the training room. Flirting with the sideline, but too much power. Back. Ya no lo hizo de muy buena manera. Y llegaba a esta jugada importante para el seleccionado argentino, porque no tenía la pelota de un scrum. Pelandini atacó rápidamente el espacio. Sentenciada, pero siempre la actitud, el orgullo del equipo argentino, que a pesar de ello no bajó los brazos. Patterson había sido amonestado. Diferencia de puntos al margen de la derrota. Y este buen lanzamiento desde el scrum, cuando la Argentina creía que Patterson no iba a regresar. Finalmente Australia con 7, de todas maneras no impidió esta muy buena conquista en la pared entre Raval y Wade. Como de a poquito empezó a hacer pie, por supuesto con posesión, ese scrum robado, atento Raval y la presencia de Rodrigo Isgro, alguien necesario, colocado. Recordemos jugando de win y de centro este señor que va a aparecer ahora, Tobias Wade, ¿por qué lo digo? Fue clave para la victoria argentina, acá aguantando, juntando 3-4 hombres de Nueva Zelanda, después hay una rápida liberación, un gran salteo de Tuteo Sazuk y terminamos sobrando para afuera. Para un lindo try de Schultz. El traslado manual con esa habilitación de Osaksuk fue para esa sencilla resolución. Más aún, lanzando el scrum, la pausa de Raval. Para mí el negro Raval fue clave. De acá una salida al fondo, una buena presión del seleccionado argentino y por eso hablábamos de la inteligencia con la que jugó el partido. Con una actuación con la participación de todo el equipo, los que vinieron desde el banco. Como siempre, Luciano González Rizzoni allí apareciendo con ese pase de faja, esa fantasía para habilitarlo al salteño de ti. Mantiene la iniciativa en el comienzo. Yoshia Morra en el trabajo. Presión del equipo argentino y a ganarla nomás Schultz. Y se viene de Tala y acelera Schultz y se va y se la trae. Será Raval el que introduce Álvarez, que sostiene bien. Raval a dar juego y atención. Isgro a una mano la va a poner. Aquí para adelante, creo que llega el trae. Raval la va a ganar, otro tackle de Raval, metía también Schultz. Mare la complicó y le queda Argentina para jugar.
Graciano plantea el cross. Is Gro ahora mano. Acelere Gro. Corre y será imparable Gro para marcar. El Lungo Graciano. Después la apertura de Perafil. En la punta la chance con Mare que pesa y... Adentro ya metía algunos cambios el equipo de Santiago Mezcora, que volvía a hacer ancha la cancha. Toto Mare mete la pausa justa y después... Y sale Oboro. Se le cruzó, mete el cachetazo, recuperó Locho y va González, ¿eh? Y va a sustraer Lucho González, atento entonces para interceptar la pelota. Mare que se planta bien esperando a Osaksuk. A ver si hay números por fuera, Wade. Revol que quiere fijar. Álvarez que va hacia adentro, devuelve para Revol. Encuentra apoyo en Tobias Wade. Atención que de aquí puede armarse un ataque. Se suelta Wade, tiene piernas. Vaya Tobias. Campo para correr y Wade que va. Y de esta manera será el primer try de la Argentina. El cambio de estatus de defender a atacar desde la red. Álvarez. Le venían cerrando los caminos a Pelandini. El recurso de Wade tirando el pase de una mano. Vaya Agustín. Y Fraga que apunta la bandera y va a tener velocidad. Try, 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 try. Será try de los Pumas. Para comenzar a remontar la historia ante Sudáfrica. Sobre Grovelar, está para recuperar y lo hace. Graciano, el pase hacia atrás. Wade que va. ¡Trae, trae, trae, trae! ¡Trae, trae, trae de los Pumas! Pelandini que la introduce. Ya se desprendió del scrum y está el try. Perfecto, lo de Joaquín, la inteligencia, esperando el momento preciso. Pescar y Lucho González la tiene. Vaya Lucho y se saca una marca de encima, inclusive para presentar con prolijidad. Álvarez a jugar con Wade. Está el try por fuera. ¡Trae, trae, trae, trae! Buscándolo a Álvarez en el fondo. Bien por el Bayense, dejándosela para Jules. El ingreso es de Mare. Ya custodiado por el propio Pelandini. Libera a la Argentina. Álvarez salteo hacia afuera y está el try. Eijro va, try, try, try. Eijro para limpiar esa acción. Mare. Álvarez tira el pase a una mano. Lo encuentra Rodrigo Eijro. Y la Argentina que va con la potencia del mendocino, sacando su par de marcas, tiró el lujo, trae, 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 trae. Es Santi Brafen. Muy bien, el otro revolque amaga para ir por el sector corto, prefiere ir por fuera, sabiendo que sobra un hombre, Elizalde, que reclamaba ante el golpe. Y creo que dice que pasa el que sigue. Se la guardó ahora, junto a dos. Ya estaba Elizalde para sellar ese rack. Y la oportunidad es para la Argentina. Revol, Graciano con un cambio de paso y se arma el try. El 2 a 1 por fuera. Try, 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 try. Y Francia, que tiene fe. ¡Sí! ¡Sí! Try, 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 try. Y ahora sí será. Wade que lo hace sobrar a Mare. Prefiere hacerlo con Álvarez. Cambio de paso de Santiago. Guarda la pelota inteligentemente para no tomar riesgos. Sí. Ya jugó Wade desde el piso. Trae, 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 trae. Para adentro. Juega Pelandini, le metía el brazo y hay ventaja. Sobran. Amagó entre las piernas y es trae de Jules. A ver si llega Germán. Una puntada más para definir esta historia. Pasa en el contacto Lucho González. Trae, 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 trae. Blanca. La salida en lo alto. Mirá la pelota que toma Rodrigo Eijro. Chau. Vaya Rodrigo. Vaya Eijro. Téngase fe, Eijro que va. Eijro que va. No me diga que es try, 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 try. Llega Eijro para custodiarlo. Revol. Esa pelota pegó en la pierna. Álvarez que le canta a Jules. Sobramos por fuera. No es necesario. Try, 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 try. Roach. Sí, Tommy. Va con Rodrigo Eijro. Que pase el que sigue. Fija un defensor. Encuentra a Graciano. Tiene pase por dentro, sí, no será necesario. Y será try, try, try. Ya está Rodrigo Eijro para decir ese frente de ataque. Rompió Rodrigo. Abajo le van al mendocino ahora en segundo tiempo para derribarlo. Álvarez corriendo hacia adelante, va Graciano. Primera que toca y va. Try, 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 try. De maneras hay juego, no hay ventaja. Dice el árbitro Mare. Germán Jules que quiere romper. Llegó rápido Álvarez, jugó del piso para Mare. A ver si está el try por fuera. El cruce con Graciano. Mateo que se la guarda y otro try. Gol, presenta esa pelota. La oportunidad para la Argentina. Pelandini que mira. Wade cambia de lado. Tiene fe para llegar Tobias. Se mantiene de pie. Eligió proteger esa pelota. Una puntada más. Graciano que va. Vaya Mateo. Try, try, try. Argentina para ir con Lucho González. Parece que lo viene cerrando. No lo va a poder detener. Try, 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 try.